Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Vamos a hacer hiking ahora con mi hijo, Luca. Luca. Vamos a hacer hiking aquí en Torre Pines. Espero les guste el video. Corto vlog. Corto vlog. ¿Cómo no querer California, amigos? Miren, el clima está bien padre. Mami, está Yellow Fly. De Yellow Fly. ¿Dónde está la de...? Esa es la bandera. Bueno, el chiste que aquí andamos, amigos, miren. Mucha gente viene a caminar a la playa. Vamos a hacer ahorita hiking en Torre Pines. Toda esa montaña, amigos, la vamos a subir ahorita. Ahí está el caminito, si lo ven. Con el dedo, no sé si ven mi dedo. Ahí todo este caminito lo vamos a subir hasta allá y hasta arriba de la montaña. Vamos a pasar, se llama aquí Torre Pines. Torre Pines, State Reserve, South Beach. Y después nos vamos a meter a la playa un chapuzón, yo creo. Para relajarnos un poco. Aquí mi hijo y yo venimos, ya saben, mi valiente y yo. Pero pues, vamos a ver qué tal está. No nos estacionamos aquí porque está caro el estacionamiento aquí dentro de Torre Pines, la verdad, como $20, algo así, no sé cuánto. Entonces nos vamos a quedarnos aquí libre, aquí en este de aquí, pero en este de aquí espacio. Pero que creen que se llenan, de repente todo estaba lleno, nada más por suerte se fueron unos y alcancé yo espacio. Si no, pues sí está difícil aquí pagar eso, dices tú, mejor me lo como en un desayuno. ¿Qué dijo? ¿Tienes arena? ¿Quieres salir? ¿Cota hablar? ¿Qué te va? Es que a mi hijo le gusta salir en los videos, la hijo de mi, otra vez, ahorita le voy a quitar la arena. Ese camino vamos a subir, Coto Vlogs. Primero empezamos a subir por aquí, amigos. Venimos de allá. Empezamos, esta es nuestra primera subida. Subir por aquí. Las subidas no están tan altas, lo que pasa que no están tan prolongadas, pronunciadas. Como dicen, no están tan... Son un poco poquitos, como una caminata. Pero aquí viene mi hijo. Por aquí ya no pasan carros, entonces aquí vamos a ir subiendo primero. Miren, como ven, viene mucha gente. Esos son los estacionamientos que les digo que $20 cobran ahí en este. Pero no, yo no pagué esto. Estacionemos allá lejos, pero está muy lleno. Siempre necesitas venir temprano, como a las 7, yo creo que si encuentras lugar. Pero ya a las 8 o 9 ya no. Ahorita por suerte se fue una pareja y yo me metí ahí, pero bueno. Ay, ¿por qué pasó carro por aquí? Se supone que por aquí no se... carros. Pues vamos a seguir el camino, amigos. Por aquí. Torre Pines. Coto Vlogs. Te las voy subiendo bien, ¿no? Y me ando cansando. Es que me dolían las rodillas y ya tenía tiempo que no venía caminando. Déjenme voltearles. No tan cerquita, no tengo maquillaje ni nada, pero bueno. Ya, ¿qué les iba a decir? Ya tenía como cuánto. Como cuánto que no venía el sol, sí. Lo que pasa es que me andaban doliendo unas rodillas, pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Hombre, pero por aquí nos subimos tu papá y yo, hijo, hombre, vámonos por la carretera. Nos vamos a ir por acá mejor, amigos, porque por aquí está más. Sí, sí, yo me acuerdo que él sube por allá, subimos por la carretera. Acá Por acá está más difícil. Ah, ya encontramos el camino, amigo. Está aquí, viene. Pero siempre nos subimos por aquí. Todo esto seguimos. Cuando vengo con mi papá y mi hijo. Ven, hijo, crúzate. Para cruzar. Supone que siguen de pasar carros, pero con precaución. Miren qué bonito se ve aquí California. Hombre, unas vistas de acá impresionantes. Ahorita van a ver. Ay, cómo no querer California. Si está bien bonito, tiene todo. Tiene playa. Hiking. Tiene la nieve cerca de aquí también. Cuando es temporada, ¿verdad? Tiene todo, ¿cómo no creer? Nada más que es muy cara la vida, la verdad, sí. Después les voy a hacer un video de las rentas, quiero hacérselas. Pero ahorita no he podido. Porque de aquí seguimos caminando. Todo pain. Esto y esto. Coto Vlogs. No te dejes, Santiago. Estamos aquí subiendo. Seguimos el camino este, ¿verdad? Todavía. No te dejes, Santiago. Vamos subiendo, pero llevamos la gota gorda. No te da falta, hijo. No, we're not. Falta, ya menos. You're almost there, mommy. You're falta. Joking, mommy. I am joking. No, I just follow the pathway. Nada más estoy siguiendo el camino, hijo. But then, mommy, what? Ahí vamos a subir ahorita. Caminito. Mommy, sí. This way. Sí, hijo, this way ahorita. Aquí vemos la freeway. Dame la mano, hijo.
pueden pasar carros. Es que no pasan así tantos, pero pueden pasar. Vamos para allá, para arriba. Here is stairs. Here's stairs. We need to go up the hill. Ahí la llevamos, hijo. Ahí la llevamos. Dice mi amigo, mi hijo. Ahí hay cactus, mamá. Le digo, hija. Dice que cactus son los nopales. Yo crecí con nopales. Digo, hijo, yo los cortaba, mi mamá. O sea que a mí no me da miedo. Cuidado con los cactus. Digo, no, hombre, no dan miedo. Al contrario, se comen, hijo, los cactus. Los nopales se comen, los cactus se comen, hijo. Ya. I don't know what you're saying, mommy. De cactus you can eat it. Seguimos, amigos, aquí con todo. Yo dije, ya llegamos aquí, amigos. Vimos toda la, esta, la montaña de acá. El parking. Mommy, I will show you the way, mommy. You don't know anything no, about ahí están para parking, hijo. Acá está para Torrey Pines. Entonces, mommy, this is not Torrey Pines. Hijo, that's parking. No, ese es el parking, hijo. Es el estacionamiento. Estas viejitas van caminando, dije, pues les voy a ganar. ¿Cuál? Oh, mami, come over here. No, es por este güey también. Es por este güey también, vente. Oh, man. Oh, I hate you, mommy. Uy, que me odia este niño, dice. Pero aquí está más bonito, mommy, el camino. Please, that's not the beautiful camino. Nos vamos a otro camino, vente. Oh, no, my, I hate this camino. Ay, qué bonito está. Es que por acá está más solo, pero está más bonito, hijo. Oh, no, I don't like this way. I scratch you. Ay, I scratch you. No me scratch me. I got you because you don't listen to me. Ay, este niño quiere que haga lo que él dice, pero no. Vamos a ir por otro camino, Torre Pines. Ahorita me sigue grabando. Pues seguimos todo este camino derecho, amigos. Venimos de allá todos derechos. ¿Se acuerdan que tomamos? Subimos y seguimos el camino de pavimento. Nada más lo tienen que seguir. Y van a llegar al camino largo, que es el que yo tomé de Torre Pines. Es Broken Hill. Aquí se llama South. Y aquí nosotros nos vamos a meter donde está el campo de golf para mayor señal. Se pueden meter, ahí está la carretera. Aquí se pueden meter y aquí es donde nos metimos para llegar a Torre Pines. What is this, mommy? Aquí está el trail, ya, el hiking, Luca. Y aquí ya vamos a empezar, miren, ahí está el campo de golf, en la señal. Pero nosotros seguimos este caminito. Aquí pueden salir víboras y todo, pero así. Luca, toma la mano. El campo de golf. Let's go. Y aquí van muchos caminando. Y vamos a ver, además ten cuidado que no haya víboras. Porque aquí de repente salen víboras, amigos. Pero este hiking me encanta porque, ay, no, es un paraíso. Cuando ves la playa, ahorita las voy a mostrar. Pero aquí vamos, a ver, ¿sí escuchan? Hay movimientos como animalillos que hay. Pero nos oyen y se espantan a veces los animalillos. Entonces vamos. ¿Cómo se llama? Aquí caminando. Casi no vimos a ningún niño, pura gente grande, pero yo estoy ¿cómo se llama? Entrenando a este niño para que sea bueno para caminar, porque luego se batalla con esos niños que no quieren caminar nada. No, Luca camina bastante, le dijo 5 millas. Primero empecé poquito, una milla. Sí, fue 2 millas, luego 3 millas y así nos vamos. Y ya, este es como de 5 millas que nos vamos a aventar. La que nos estamos aventando, digo, más bien como 5 millas, pero nos vamos. Entonces, miren, ahí va gente todavía. Mommy, this is the same way as Daddy takes. ¿Es el mismo camino? Ajá. Dice que es el mismo, pero es otro diferente, más corto. Este es el largo. Y siempre había venido con mi papá. Ahí está el campo de golf. Siempre había venido con tu papá por el corto, pero ahorita yo lo agarré por el largo. Y dije, no, vámonos por el largo para que camine. Pues aquí vamos, amigos. Este es San Diego, California. Hiking, Torre Pines. Muchos traen con los palitos esos para hiking, pero no, ahorita ya vamos de pura bajada, ya la subida ya todas las tuvimos, ahorita ya es de bajada hasta la playa. Espero ahorita pasarles otro poquito más de aquí de este hiking para que conozcan cómo está aquí. ¿Cómo se llama? Todo el país. Y aquí vamos, hijo, estos caminos son de cuidado porque pueden salir víboras, le digo a mi hijo. Pero esto de Dios, no sé si ha salido, pero nada más, no se tenía gusanos en los pies. En los pies y correr, ¿verdad? Cuando sale algo, digo, en caso de que se atravesara algo, ¿verdad? Un poco más vale, pero no. No creo. Ellos escuchan cuando viene una carretera. Este es un hiking. Aquí en Torre Pines. Todos los, el caminito es así, todo eso vamos bajando. Hasta la playa. Tengo hostitos chiquitos, pero pues es suficiente para la gente porque muchos van de regreso, otros
vienen, otros suben, otros van. Ahí andamos. Yo recuerdo porque como he venido con el papá de mi hijo, recuerdo el camino. Hay varias desviaciones, ahorita van a ver. Que si quieres hiking más por toda la montaña, pues más. Pero como nosotros no vamos a... Ahora sí que explorar toda la montaña, nada más subida y bajada. Pues vamos aquí. Traemos agua y no traje el snack, lo dejamos. Las berries y todas esas fresas en el carro, pero ya después que lleguemos ahí que las agarramos. Entonces nos vamos a echar primero Dios un chapuzón en el carro, traemos los shorts, un short. No me traje, no traje de baño. Ya están mojados todos los trajes que siempre voy todos los días. Entonces me traje un short a la playa. Entonces me traje un short y a este niño también. Un traje de baño para un baño refrescante en el mar y súper bien, a gusto. Agua es medicinal y todo, súper bien, ¿eh? Digestión y todo. Me refresco y a ver si vamos después a jugar algo. Mommy, what's that boom boom? ¿Se oyó algo, hijo? Yeah, it's boom boom. No sé, puede ser un ruidillo de algún animalillo, pero nos ven y se espantan. Vamos, amigos. Gracias para sentarse, amigos, como ahorita que este niño se quiso sentar aquí. Estamos sentados y ahí está el mar. Bueno, nuestro objetivo es cruzar esta montaña, cruzar para allá y llegar hasta el mar. Pero de este lado creo que va a ser. Vamos a bajar por este lado. Pero ahí está el mar, se ve el mar. Entonces vamos a seguirle por aquí ahorita. Coto Blocks. Díganme si no es un paraíso esto. Miren, aquí venimos por este trail. Hay en otro camino gente subiendo y ahí vamos a bajar a la playa. Oh, it's beautiful. Hermoso, amigos. Ven, tijo. Este es Ventijo. Aquí vamos, amigos, bajando. Bajando para la playa. Miren cómo se ve. Hermosísimo. ¡Ay! Un paraíso. Agua así, Juan, te vas a quedar. Aquí vamos, ahí viene gente. Ahí vamos a bajar ahorita nosotros. Díganme si no se ve padre aquí ver este camino. Mira, aquí vamos para abajo ya. Vamos a bajar por aquí. Puedes descansar, es una paradita. Díganme si no se ve hermoso el mar. Allá está la joya. La joya. Y este es todo de paño. De este lado aquí hay muchos hiking. También de este lado es otro camino. Y nosotros tomamos diferente camino. Cada quien. Son varios caminos. Entonces, súper padre, amigos. Ahí está. ¿Dónde vas? ¿Quieres ver la imagen? Quiere ver la imagen. Quiere ver la playa desde arriba. Es que este es como un agua, sí, estás acá. Vamos a bajar ahí. La marea creo que está bajando o está subiendo. A ver si podemos caminar, hijo, porque si no, ahí está. Tenemos que nadar. Vámonos. Vamos a darnos prisa. Coto Blocks. Prisa. Avánzale. Aquí creo que está difícil, ¿sabes? Con cuidado, bájate, bájate. Bájale. Vamos para allá. ¿Sí puedes? Sí. Que luego los tenis se resbalan por la piedra. Ay, me caigo. Yo con esta rodilla, ay, no, ya ando que... No, pero ando bien ahorita. Pero imagínense. Y ahí traen otro niño también, ya ves, hijo. Pero ellos nada más lo subieron de aquí de la orilla, no creo que se hayan venido todo el hiking. Aquí está. Ahí es, en la playa. Vamos a meternos en otro, traigo mi short a cambiarlo. Es súper padre, yo siento ya. No, sí. Esto es el camino, aquí nos tomamos una foto otra vez esto. El papá del niño y yo. Porque... ¡Ay! Este está padre la... Esta... La vista. Esta vista del mar, del ocio. Pero salimos por otras escaleras. A veces hay este camino, pero... Sí que está bien. Miren, ven, tú, vamos a cambiarnos de short. Dame la manita, hijo. Dame la manita. No tengo miedo. Ay, perdón, me estaba tapando. Ay, este es el caminito que estamos bajando, estas escaleritas. Y aquí vamos. Estas están muy peligrositas, están muy de bajada. Están muy de bajadita. Pero esto sí da tiempo. No, sí, la marea sí alcanza. Tal vez la marea está bien alta, amigos. Y no se puede caminar porque está alto y la marea. Te llega muy profundo, muy alto y no puedes nadar hasta ya cruzar hasta donde tienes que estar. Vamos a caminar todavía mucho. Pero este hombre, este me dijo que quiere meter ahora al mar. Que quiere meter al mar. Y ya, pues caminamos y regresamos con mucha presión. Yo creo que ni más. Vamos a caminar un poquito por acá y luego vamos a cambiar para refrescarlo. Aquí está bien. Ahí pasamos otra vez por este caminito para allá, es hasta la joya caminando, pero cuando hay marea baja. Ven, hijo, Lucas. Lucas. Ay, mi hijo, lo dejé, perdón. Ven, hijo. Pues sí, yo pensé que te venías bajando conmigo. Y ahí
estamos en, vamos a cambiar, a cambiarlo más adelante. ¿Te quieres meter aquí o cerca del carro al agua, hijo? Te lo voy a preguntar dónde se quiere meter. Al mar. La brisa del mar. Todo esto. Sí sube un poquito, la verdad, hasta que digo que no. Pero aquí andamos ya en Torre Pines. Aquí anda mi hijo ya también. Espero les haya gustado este video. Lo hago con mucho cariño porque me gusta hacer cosas aquí en San Diego, senderismo y todo eso. Bueno, y traigo, disfruto la vida y hago ejercicio, que es lo importante, ¿no? Para estar en forma, comer bien, alimentarse, hacer ejercicio, paz mental y todo eso, ¿verdad? Yoga y... sí, pues todo, todo es un conjunto, ¿no? Miren aquí ahora las muchachas. Espero les haya gustado este video. Foto Vlogs. Aquí vamos caminando, amigos, dejé el carro más para allá lejos, allá está el estacionamiento, pero todavía falta mucho. Entonces, pues bien padre, amigos, la verdad, refrescándonos aquí. Vamos a meternos al mar ahorita y traigo mis chores a nadar. ¿Ya? Y es un día productivo porque pues ya hicimos ejercicio, disfrutamos el mar y comer bien, es lo que sigue, comer bien. Hacer un pescadito, a ver qué hacemos, hijo, verduras. Y ya, y pues sí. Estar listos para ir a recoger. ¿Qué, hijo? ¿Te cansaste? ¿Quieres sentarte? Ah, no, si quieres sentar aquí, aquí nos vamos a sentar, amigos. Aquí nos sentamos un rato, amigos, porque ya se cansó mi hijo. Luca, Grey, Luca. Luca. Aquí andamos, amigos, disfrutando el mar de California. Un ratito a descansar y luego a meternos al agua. Chapuzón. Coto Vlogs.